Entre gritos de libertad, Cataluña estrena hoy gobierno. Del un presidente, Quim Torra, y 13 conselleres, sí, que han reafirmado su compromiso con un Estado independiente. Asuméis el compromiso de avanzar de acord con el referéndum de autodeterminación del 1 de octubre. Es decir, un Estado independent en forma de república. Con este nombramiento se levanta la aplicación del artículo 155, que ha limitado el autogobierno catalán en los últimos siete meses. Avui s'acaba l'article 155. Sense eufòria perquè som molt lluny d'on voldríem ser. Torra habla directament al nou president espanyol. President Pedro Sánchez, parlem, ens reunem, prenguem riscos. Vostès i nosaltres seiem a la mateixa taula i negociem de govern a govern. En ese encuentro, Torra tendrá que hacer un esfuerzo por olvidar lo que estaba haciendo Sánchez hace solo 15 días. El hoy presidente apoyaba con Rajoy el artículo 155 y atacaba con dureza al nuevo presidente no, catalán. El señor Torra no es más que un racista al frente de la presidencia de la Generalitat de Cataluña. Pero la moción de censura ha dado un vuelco a la relación. Sigue habiendo diferencias. La existencia de presos políticos. Yo no puedo compartir con usted que haya presos políticos. Y Sánchez no quiere oír hablar de un referéndum. Nosotros siempre dentro de la Constitución. Pero las dos partes están dispuestas a hablar. En el diálogo, en la negociación y en el pacto van a tener al Partido Socialista, al Grupo Parlamentario Socialista y también a mi persona. El, señor Hernando Fraile. el PP y Ciudadanos sospechan que el PSOE hará concesiones a los nacionalistas. Sí. Y un poco más de claridad. ¿Qué es lo que usted va a conceder a los que hoy le apoyan para que le apoyen? Hoy y le siga apoyando mañana. Ni PP ni Ciudadanos han asistido hoy a la toma de posesión del nuevo gobierno catalán. El señor Torre, el otro día, dijo en Twitter que el lazo amarillo representa al gobierno de la Generalitat. Cuando dice eso, está excluyendo a más de la mitad de los catalanes. Hay mil miradas puestas sobre el nuevo gobierno de Cataluña y el nuevo gobierno de España. Ambos tendrán que empezar a mover ficha a partir de la semana que viene.